dar comienzo la sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno del 1 de junio de 2022. Con el orden del día, el primero, acuerdo si es procedente la celebración de este pleno sobre la ratificación de la urgencia de la sesión. Ratificación de la urgencia de la sesión, a la cual este grupo va a votar a favor, trae causa, y ya aprovecho y adelanto prácticamente el contenido del siguiente punto, en la premura de los plazos para la presentación de la documentación de una línea de subvenciones que ha publicado la Junta de Comunidades al amparo de la captación de los fondos europeos tramitada por el Ministerio, en este caso, de Política Territorial, bueno, lo que sería el Ministerio de Infraestructuras y el de Transición Ecológica, para ejecución de proyectos relativos a la mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de agua potable en los municipios menores de 20.000 habitantes. El plazo concluye esta semana. Y aunque la idea inicial del equipo de gobierno era haber llevado este asunto en el pleno ordinario, lógicamente la finalización del plazo de presentación previsto para el último día de esta semana, para el viernes 3 de junio, nos llevó a adelantar los plazos y a preparar la documentación, de forma que el secretario la adelantara junto con la convocatoria. Ese es el motivo único de la urgencia, el poder llegar a tiempo de presentar esta documentación para la convocatoria de esta subvención. Nada más. Era esa la primera y principal pregunta que iba a hacer, ¿cuándo acaba el plazo? Si el plazo acaba en esta semana, como bien dices, no da tiempo a convocar un pleno ordinario, pero tampoco un urgente y extraordinario a las 2:15 de la tarde hoy. ¿No podríamos haberlo hecho, por ejemplo, esta tarde, mañana, un extraordinario normal, que son 2 días, y permitir que el resto de personas puedan acudir al pleno? Ya hice un vídeo del cual hubo una contestación, un pleno extraordinario solo para ese vídeo, donde nos quejábamos de que creo que no se facilita a la oposición la posibilidad, por lo menos, de estar. Y si me aseguras que es en esta semana, ¿no podríamos haberlo convocado para esta tarde y poder dar la opción que sabemos? Y ya se encarga el alcalde de preguntar en las empresas si pedimos o no autorización para venir a los plenos. Sabemos que tenemos por ley días y tenemos horas, pero, hombre, ¿cuántas veces les he pedido sentido común? ¿Sentido común para hacer estos plenos? ¿Esta tarde? ¿Tranquilamente? Yo pensaba que es que a lo mejor el plazo se acababa hoy a las 2:30 de la tarde. Bueno, pues a lo mejor también tendríamos que haberlo convocado un poquito antes, pero es que no querer facilitar. Y es que aquí creo que no hay excusa, porque la mitad de vosotros viene de un despacho a otro y la otra mitad, por suerte, tiene el trabajo muy cerca de aquí, pero hay muchas personas que no. Y creo que la única urgencia es, creo que o fastidiarnos, o que no vengamos, o que no podamos asistir. Entonces, por parte de este Partido Popular, no vamos a votar a favor de la urgencia. Vamos a tratar el tema, que sí es importante, pero no es motivo de urgencia para que sea un pleno hoy a las 2:15 y no poder facilitar la presencia del resto de compañeros. Yo lamento que usted siga instalada en esa especie de victimismo o de querer pensar que todas las decisiones del equipo de gobierno, del alcalde en este caso, se justifican en la voluntad deliberada de fastidiar la labor de oposición máxime, cuando efectivamente nos reconoce que el asunto a tratar es importante. No hay ninguna intención deliberada de fastidiarles la presencia del pleno. Ustedes, cuando han considerado oportuno venir a plenos extraordinarios urgentes, han venido y luego también se han levantado y con las mismas se han ido. Otras veces la dinámica de los acontecimientos ha llevado a que el alcalde convoque un pleno para celebrarlo a las 8 de la mañana. Quiero decir, es que no hay una pauta, quiero decir, es que no es por fastidiarles, porque comprenderá usted que estas horas les puede fastidiar a ustedes y a nosotros también, ¿verdad? O sea, es que la diferencia está en que nosotros pues estamos a la completa disposición del ayuntamiento, sabíamos lo que atenernos cuando nos presentamos para las elecciones, para este tipo de responsabilidades, y evidentemente pues es que no hay ninguna intención deliberada, ni se trata de dar prioridad ni prevalencia a las circunstancias personales de algunos concejales o del secretario o del alcalde. No, ha surgido de esta manera y se ha hecho para, lógicamente, mandar la documentación. Es verdad, la documentación
moción hay que presentarla antes del viernes 3, pero no es menos cierto, y el secretario se lo ha reconocido, de que esto que se va a adoptar requiere, lógicamente, de la elaboración de un acta, de la confección de una serie de certificados, de la emisión de una serie de informes, de la remisión por vía telemática, que puede fallar, lógicamente, que puede dar errores, porque no ha sido la primera vez que el ayuntamiento ha querido concurrir a estos procesos y por cuestiones telemáticas pues no ha podido hacerse, y preferimos ir con el tiempo suficiente. Y si eso nos lleva, lógicamente, a convocar un pleno de forma extraordinaria y urgente para las 2:15 de la tarde, pues bueno, pues para eso somos concejales responsables y estamos aquí. Yo lamento que sus compañeros no puedan venir. Tampoco sabíamos los que íbamos a estar del equipo de gobierno. Han podido venir y ya está, y no hay ningún problema. Y si no, pues se hace de tal manera que se establece la correlación de fuerzas para garantizar la democratización de la mayoría que salió de las elecciones y hubiera salido el acuerdo sin ningún problema. Lo hemos visto en la mesa general, y convocamos una mesa con todos los rigores y con todo el tiempo, y hay compañeros que no pueden venir, y venimos a la Comisión de Cuentas, y puede venir usted, y su otro compañero no puede venir. Bueno, pues en esto consiste. Tampoco se trata de pretender hacer el fastidio para que la oposición, las cosas surgen y se convocan. Así que lamento tener que decirle, lo siento, pero no es nuestra intención, y desde luego no se ha hecho con esa filosofía. Se ha hecho con la única intención de elaborar el acta y de tenerlo todo preparado para poderlo presentar con tiempo suficiente para que, si da errores, como viene siendo habitual a la hora de presentar por la plataforma telemática estas cosas, tener margen de maniobra. No se ha hecho para fastidiar a la oposición. Lamento que tenga usted esa percepción, ¿verdad? Pero en este caso no, ni este caso ni ninguno. O sea, no se ha hecho con esa filosofía. Y a plena disposición, cuando nos presentamos a las elecciones, estamos todos. El otro día comentaba José en la reunión que teníamos, dice, recuerdo cuando los plenos al principio de las legislaturas se hacían los sábados. Quizás tú también te acuerdas, Agustín. Por la tarde, ¿verdad? Hombre, pues a lo mejor tampoco. Pero es que estamos hablando de horas. ¿No se puede haber hecho esta tarde? Pregunto. ¿No? Y facilitar, un poco facilitar el trabajo en común. ¿No? Y efectivamente cuando... Cuando podemos venir, venimos, y cuando no podemos venir, no venimos. No es cuestión de querer o no querer. O sea, aquí no se decide a qué pleno se va y a qué pleno no se va. Aquel que se decide, desde luego, de levantarnos, lo volveríamos a hacer, pero no solo en ese, en el que haya que volverse a levantar, porque consideremos que no sea un tema como fue aquel. Pero, hombre, de verdad que yo digo, lo mismo es que es cuestión de horas. Lo hablábamos el otro día, si es cuestión de horas, pues quizás podíamos haberlo hecho días antes, porque ¿desde cuándo sabemos la ayuda? ¿Desde cuándo se está elaborando el proyecto que lo ha elaborado el arquitecto? O sea, que esto no se hace en dos días. Este proyecto, las ayudas llevan un plazo, todo. O sea, que hay tiempo. Ponerle hoy a las 2:15 es una realidad, es querer fastidiar. Pero bueno, pues aquí estamos José y yo, intentaremos sacarlo adelante, que es lo que importa. Este equipo de gobierno, por boca precisamente del alcalde, dijo que, bueno, teníamos una realidad, y era que la mayoría, que es una sola persona, podía verse en peligro de la gobernabilidad si se ponían los plenos a una hora que las tres personas que trabajan en el equipo de gobierno en empresas pues podrían faltar, y que lo haríamos de tal forma que siempre hubiera asegurada siempre esa mayoría, porque el gobierno tiene que asegurar la mayoría. No puede estar al albur de que la oposición tenga buena disposición o mala disposición. Es más, en el tema que nos ocupa hoy, que es un tema que perfectamente se puede votar por unanimidad, porque lo que es pedir a Europa, pues dinero para sustituir una tubería que tenemos de fibrocemento, como las que había hace 30 años, 40 años, que es necesario sustituirla por otra materia completamente distinta. Yo creo que eso es así. Ahora, tratar de ver que si el pleno se hace a las 2:15 de la tarde, antes de comer, en un tema
pues que es completamente técnico, es algo de fastidio, pues bueno, cada uno puede sentirse fastidiado de alguna manera. Yo creo que no es así, no es precisamente el tema de fastidiar a nadie. Bueno, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de la ratificación de la urgencia de la sesión? ¿Votos en contra? Se aprueba la ratificación de la urgencia de la sesión por 6 votos a favor y 2 en contra. Acuerdo si procede sobre la aprobación del proyecto de obras de sustitución de la tubería de fibrocemento y asunción de compromisos para optar a la ayuda para la selección y ejecución de proyectos relativos a la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de agua potable a municipios menores de 20.000 habitantes de Castilla-La Mancha en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De lo que se trata, lógicamente, es de concurrir a este proceso. Y para tal hace falta aprobar un proyecto de obras, el que se ha acompañado junto con la convocatoria de este pleno, al objeto de poder obtener o de poder concurrir, lógicamente, al proceso de obtención de subvenciones para la ejecución de este proyecto. Un proyecto para la sustitución de una parte muy importante de una tubería que se instaló hace muchísimos años, en los años 80, que, como bien decía el alcalde, pues entonces las tuberías eran de fibrocemento y hoy por hoy, por criterios medioambientales, lo conveniente es ir sustituyéndolas por otros tipos de materiales no contaminantes y, bueno, pues de alguna forma esa tubería, si bien no es la fuente de suministro principal del municipio, sí que lo ha sido de forma alternativa para Nolejas y también para la Mancomunidad de Aguas del Río Algodón cuando ha habido situaciones de cortes o de emergencias y hemos tenido que echar mano de esa conducción y creemos que el hacerlo en las mejores condiciones nos lleva a aprobar este tipo de iniciativas. Fue un compromiso del equipo de gobierno, ¿verdad?, el establecer los acuerdos y el aprobar las inversiones necesarias para mejorar la calidad y las infraestructuras hidráulicas del municipio. Se ha hecho, se sigue haciendo en el ámbito interno, en el ámbito de lo que se conoce como el suministro en baja, dentro del casco municipal, dentro del casco del pueblo, dentro del término y, lógicamente, la convocatoria de esta ayuda nos permite intentar obtener parte de la financiación que vamos a destinar para la ejecución de este proyecto a través de esta convocatoria. Sí, había un proyecto completo, ¿verdad? Había un proyecto completo que incluía no solo esta parte de la tubería, sino otra que va desde los pozos de captación hasta la parte en la que se empezaría a ejecutar esta que viene en la memoria. Y ha sido precisamente los límites cuantitativos de la convocatoria de la subvención los que ha obligado a tener que hacer, que rehacer deprisa y corriendo este proyecto, esta memoria que ha sido la que se ha acompañado. El proyecto inicial no era este. El proyecto inicial contemplaba la sustitución completa de la tubería, así como la ejecución de una serie de obras vinculadas a la captación y que forman parte del expediente que se está tramitando en la Confederación Hidrográfica del Tajo para la obtención de una nueva concesión que, de forma alternativa y complementaria al suministro del Ayuntamiento y del pueblo de Nolejas, pueda garantizar la autonomía y la libertad sobre todo para las empresas que puedan instalarse en lo que el suministro de agua se refiere. Pero son los límites cuantitativos de la subvención, de la convocatoria de subvención, las que obligan a rehacer el proyecto y adaptarlo a lo que podemos presentar. Y ese es el motivo y no otro por el que ha habido que, si se me permite la expresión de prisa y corriendo, rehacer para poder encajar técnicamente en lo que la convocatoria de bases permite la documentación técnica para aprobar este acuerdo. Y, por lo tanto, lógicamente, le corresponde en términos cuantitativos al Pleno aprobarlo. Yo creo que es algo interesante el poder avanzar, ¿verdad?, en todos los ámbitos en los que se mejoren las infraestructuras del municipio, también las hidráulicas, y si además podemos ser beneficiarios, ojalá, de esta convocatoria que publica la Junta en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya financiación, como hemos dicho tantas veces, viene de la Unión Europea, pues será algo importante para Nolejas. Así que esas son las circunstancias técnicas, jurídicas y económicas que rodean a la aprobación de este proyecto y que también traen causa un poco del debate en el punto anterior de la ratificación de la urgencia. Por parte del Grupo Socialista anunciamos el voto favorable. Bueno, pues hemos estado revisando el proyecto. No dudamos ni mucho menos del trabajo técnico. Consideramos, como bien te he dicho antes, que es un bien.
es una infraestructura que había que sustituir, aunque luego la terminación del proyecto al que te refieres, cuando estén todos los permisos y autorizaciones concedidos, sea otra parte, esto, de una u otra forma, es bueno sustituir, y sobre todo el fibrocemento. Entonces, estamos totalmente de acuerdo y vamos a votar a favor, porque además cualquier ayuda que pudiera sufragar el tanto por ciento que nos corresponda y que no se tenga que grabar todo para nosotros, pues como vamos a despreciar cualquier ayuda, sea estatal, europea, autonómica o de una diputación. Entonces, vamos a votar a favor del proyecto. El antiguo, lo que hay hecho, el proyecto le hizo y le realizó la propia Confederación Hidrográfica del Tajo en los años 84 exactamente, en base de una situación de sequía extrema, en la cual pues había que repartir el agua pues con un tractor y con cisternas por todo el pueblo. Un día iba a una parte del pueblo, la otra iba a la otra, a la otra parte. Quiero decir que bueno, pues entonces se hizo lo que se pudo en aquel momento. Se hizo una parte que es de hierro fundido y otra parte que es de fibrocemento de 120 milímetros. Pues eso da para lo que da, y durante años nos hemos servido de esa idea que salió del Ayuntamiento de Noblejas, y que esa idea que salió del Ayuntamiento de Noblejas de subir el agua del río Tajo para una población como Noblejas, luego después la siguió Ocaña y la siguió la propia mancomunidad de Río Algodor, que estuvo limoneando con el tema del embalse de Finisterre, y al final tuvo que ir a la idea de Noblejas, que era subir el agua del río Tajo, que es lo que se hizo al principio. También copió la idea, le vino bien también a la Diputación, que fue la primera que hizo una obra, y lo que tenemos ahora mismo es una obra en la que la propia Aguas de Castilla-La Mancha sube al día 550 litros segundo, que es de lo cual pues se beneficia los 45 pueblos de la mancomunidad de Río Algodor, más, por supuesto, Noblejas, que pertenece a esa mancomunidad. Lo quiero señalar porque es importante en el tema de la política hidráulica, en el que Noblejas ha estado siempre en la cabeza, que se recuerde cómo comenzó todo esto. Entonces, se entiende aprobado por unanimidad este gran proyecto, que es la primera fase de lo que será alcanzar lo que yo pienso que es importante para Noblejas, que es la libertad y la autonomía hidráulica, que cada año que pase será más difícil encontrarlo en cualquier parte del mundo. Pasamos al tercer acuerdo. Acuerdo si procede sobre la aprobación provisional de la modificación de crédito número 11 del 22. Tanto la 11 como la 12 hacen una exposición conjunta. Si te parece bien, y ya, pues bueno, sí hay que someter acuerdos individualizados, pero básicamente, tanto la modificación de créditos 11, que es el tercer punto del orden del día, como la 12, que es el último de los del orden del día de hoy, traen causa de distintas necesidades, ¿verdad?, como es la adquisición de un vehículo municipal para obras y para parques, y, lógicamente, dotar de crédito distintas aplicaciones del presupuesto que, fundamentalmente, irán destinadas a la mejora de las infraestructuras deportivas y al arreglo de caminos y de vías públicas, con especial indicación de que el Ayuntamiento atenderá con cierta urgencia a aquellas que requieren una actuación inmediata por su lamentable estado y que puedan afectar a la seguridad y a la trazabilidad de la misma. Y, por lo tanto, el Ayuntamiento, una vez adoptado este acuerdo, actuará de forma contundente, pero necesaria, por el interés de nuestro pueblo y de los vecinos que habitamos en él. Y, como en toda modificación presupuestaria, tan importante es destinar o definir el destino de los créditos como hacer mención a la fuente de financiación de las mismas. En este caso, una parte importante de estas modificaciones se financia
parte de los ingresos que está obteniendo el ayuntamiento en la mejora de los aprovechamientos urbanísticos como consecuencia del proceso de selección del agente urbanizador del Parque Tecnológico Lineal, ese primer 1,5 millones de euros ingresado en las arcas públicas, así como un documento que se incluye la documentación mandada por el secretario de una mayor recaudación en el ámbito del IAE, ¿verdad? En concreto, 207.402,27, ¿verdad? Como un alta en el IAE por parte de la mercantil Mosacata y que hemos podido recaudar, gracias a la importante labor que hacen los servicios de administración y de recaudación de este ayuntamiento, es ese exceso sobrevenido de financiación con respecto a las previsiones iniciales en el IAE y en la obtención de los aprovechamientos urbanísticos, de los ingresos que contemplan las bases que aprobamos este pleno, por unanimidad además, lo que nos lleva a dotar distintas aplicaciones presupuestarias del presupuesto, las que vienen en la documentación, para ir fortaleciendo la actuación política en aspectos que son fundamentales, como puede ser el arreglo de caminos, lo hemos hablado en este pleno muchísimas veces, dijimos que íbamos a continuar con esa tarea de vías públicas, por supuesto, en el ámbito de las instalaciones deportivas tan demandado por parte de los usuarios y usuarias, ¿verdad? Y bueno, pues lo que siempre la mejora del parque móvil del ayuntamiento para poder prestar un mejor servicio en todo aquello que sea necesario y demandado por nuestros vecinos. En ambas modificaciones el Grupo Socialista anuncia el voto favorable. Bueno, en lo que se refiere a la modificación 11, hemos visto que es para vehículos de parques y os tengo que preguntar porque en el pleno de 31 de marzo que trajimos de propuesta de urgencia la modificación 8, también venía la misma aplicación, la misma cantidad, y es lo que hemos dicho, bueno, vamos a preguntar si es que es otro vehículo distinto, porque es la misma aplicación, solo cambia el 01 al 02 y casi el importe similar. Hombre, somos de la forma de pensar que cualquier vehículo que sea necesario se haga, pero viene la misma, entonces, bueno, si hay que comprarlo, ¿vale? Pero que siempre hemos dicho que, bueno, pues vamos a ser rigurosos en las compras. Y en lo que afecta a la modificación número 12, efectivamente no nos parece mala idea mejorar las mejoras deportivas, incluso el arreglo de caminos, porque como tú bien dices, ya creo que es la tercera vez que lo hablamos aquí. Sí es cierto que hubo una ocasión que nos disteis un proyecto o una lista de los caminos que se iban a arreglar. Si queréis que lo pidamos por escrito, lo pedimos, pero nos gustaría pues también estar un poco y hacer el seguimiento de qué caminos, como tú bien dices, muchos serán prioritarios, pero saber qué caminos se van a hacer, porque la verdad es la primera vez que, porque siempre se ha destinado 30.000, o sea, dinero muy poco, que creo que también os lo hemos dicho en alguna ocasión, que era poco dinero porque había que seguir. Y ahora estamos destinando 415.000 euros, o sea, ya es una cantidad importante que la consideramos que está bien, que esto no quiere decir que vamos a votar en contra, porque somos de los que pensamos que había que destinar más dinero de lo que se estaba destinando y hacerlo realmente bien. Y, yo, por ejemplo, en el último pleno, cuando hiciste el comentario de que los agricultores estropeaban los caminos, hombre, vamos a pensar que puede tener hay gente con muy mala fe y hay gente que puede tener un descuido, pero no creo que sea la intención de los agricultores, que tanto están demandando el arreglo de caminos, no hacerlo. Entonces, por nuestra parte, el voto es a favor y me gustaría que me contestara si te pido por escrito el proyecto de los caminos o directamente nos lo vais a dar sin necesidad de escrito. Con carácter previo a mi contestación, a mi réplica, me gustaría que el secretario aclarara las dudas con respecto a la adquisición del vehículo en orden a las manifestaciones que ha hecho la portavoz. Se adquiría en aquel pleno era el que tenía en renting el Ayuntamiento de Nolejas de la Policía Local. ¿Vale? Entonces, afectaba ese vehículo, este es otro vehículo distinto. Un nuevo vehículo para el parque móvil del Ayuntamiento de Nolejas. O sea, dos vehículos distintos. Disculpa, porque era la misma aplicación, entonces… Pues era una ratilla, pero bueno, donde ponen una, pues ponen una. Vale, pero quiero decirte que nos ha llamado la atención hacer una aplicación son dos vehículos. Y una cosa es para parques y otra cosa, no sé cómo será la denominación, pero Alberto, creo que la aplicación de parques tendrá su aplicación presupuestaria y la de policía local otra, ¿no? No, pero es que ese vehículo se desafecta del servicio de policía local, lo ponía además en el acuerdo, y pasa a estar al servicio de servicios generales o administración general. O
son dos vehículos que se inventariarán en su momento y por supuesto a lo que tenéis acceso, como cada año. Cuando se rectifique el inventario podéis comprobar, no hay nada de preocupa, está todo bastante claro. Además, voy a ir más allá. No solo en el acuerdo del pleno, sino con vosotros, como bien saben, pero bueno, conviene aclararlo al público asistente y al que nos sigue por las redes sociales o la página web o demás, conviene aclarar que luego se tramitó el oportuno contrato menor al que tuvisteis acceso como miembro de la corporación, que recibís las actas de la Junta de Gobierno, y lo mismo sucederá al término de este pleno en el que se tendrá una Junta de Gobierno donde también vía contrato menor se adquirirá el correspondiente vehículo con cargo a la dotación presupuestaria. Si hay un baile en un numerito, bueno, lo contrastaré a ver si es una errata, pero en principio son dos vehículos distintos, aunque el origen de uno de ellos sea un renting de hace ya bastantes años, cuando llegué yo aquí a Noblejas, o BBVA concretamente, que estaba afecto al cuerpo de policía. El vehículo de renting de la policía local, que era como se le conocía. Nissan, para mayor modelo Nissan, o marca Nissan. Aclarado que son dos vehículos distintos, prefería que diera las explicaciones técnicas y que, lógicamente, pues hay una realidad que es perceptible por parte de muchísimas personas. Una parte muy importante del parque móvil del ayuntamiento es antiguo. Es antiguo, hay muchos vehículos que, lógicamente, ya tienen serias dificultades, lógicamente, como para pasar la inspección técnica de vehículos, y eso nos llevó entonces a escribir al Servicio de Administración General, ese al que refiere el secretario, más el que se va a comprar ahora para sustituir precisamente este que hay que dar de baja por obsolescencia y sustituirle por uno nuevo. En cuanto a la cuestión de la modificación 11, que es la que afecta a los vehículos, en cuanto a lo del proyecto y la cuestión de los caminos, efectivamente, sí había un proyecto que aprobó en este pleno inicial, ¿vale?, para el arreglo de caminos, que lógicamente se vio alterado casi a lo poco de ser aprobado por los dos fenómenos meteorológicos más importantes que hemos sufrido en años, que era la Filomena y las inundaciones del año pasado. Eso obligó, lógicamente, a ir en algunos casos más allá de lo proyectado y en atender necesidades que, si bien no estaban contempladas inicialmente, pues hubo que actuar y motivaron una acción rápida y eficiente por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, no solo le invito a que pida el proyecto inicial sobre la base del cual se han ejecutado muchos de esos caminos, sino además que el arquitecto certifique e informe de todos aquellos que de forma sobrevenida, por motivos de las circunstancias climatológicas, ha habido que actuar, ¿vale? O sea, no solo es lo proyectado y lo que no estaba en el proyecto, cuyas circunstancias sobrevenidas hubo que actuar. Me va a permitir que le haga un matiz. Yo no culpabilicé a los agricultores de los desperfectos de los caminos. Yo, y menos con carácter general. Yo lo que le dije, recuerdo bien mis palabras, era que ante una crítica de ustedes como oposición a que algunos caminos o los caminos no se estaban ejecutando bien, yo defendí que los caminos se habían ejecutado bien y que había situaciones puntuales de personas que parece que estaban deseando que cayeran cuatro gotas para salir rápidamente a labrar y en ese momento pues podían perjudicar los accesos de los caminos precisamente en sus fincas, como también le dije que había personas, ¿verdad?, que estaban deseando de que cayeran cuatro gotas para salir con sus quads y con sus motos, ¿verdad?, para establecer desperfectos en caminos que estaban recién arreglados, y había otros caminos que después de ser arreglados sufrieron nuevamente inundaciones, ¿verdad?, y que ha habido que volver a ejecutar. O sea, no se trata de culpabilizar a los agricultores, no. Como todo en la vida es cuestión de actitudes. Como todo en la vida es cuestión de actitudes. Y hay quien está esperando que caigan cuatro gotas para rápidamente y probar el nuevo trazado con mi vehículo, ¿vale? Y eso va tanto para unos como para otros. Y hay quien entiende que, bueno, pues que las cosas pues hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, hay que hacer esfuerzos para entre todos, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. No era una constante del ayuntamiento el venir destinando a importantes cantidades de dinero para el arreglo de caminos. Claro, es que eran otros los que tenían que arreglar los caminos, ¿verdad? Y como no los han arreglado, pues el ayuntamiento ha tenido que actuar de una forma rápida, contundente, ¿verdad?
para poder atender no solo lo que no se había hecho durante años, sino lo que, como digo, por mérito de las circunstancias climatológicas, ha habido que atender de forma urgente. Y francamente estamos muy contentos de que ustedes apoyen esta modificación, porque, como he dicho anteriormente, fundamentalmente el grueso de la misma va a ir destinada a llevar a cabo actuaciones urgentes, muy urgentes. Yo creo que actuaciones que no requieren mayor demora, que son fundamentales para garantizar la seguridad de todos los que utilizan las vías públicas que transcurren por el término municipal, y yo creo que es algo muy positivo, ¿verdad? No solo para los agricultores y aquellas personas que puedan usar más los caminos rurales, ¿verdad?, sino además para todas las personas que disfrutamos de nuestro término municipal y que queremos movernos por todos y cada uno de los rincones del mismo en las mayores condiciones de seguridad y de alguna forma, de poder disfrutar también de los paisajes y de, en fin, eso no es una cuestión también agrícola, es una cuestión también paisajística y de mejora del entorno urbano. Así que, francamente, estamos bastante satisfechos de que los tres puntos del orden del día, que creemos que son actuaciones muy importantes, ¿verdad?, para el futuro, para el presente sobre todo, pero para el futuro de nuestro pueblo, salgan con el respaldo unánime de este pleno. Así que muchísimas gracias. Voy a dar las gracias a todos los grupos. Porque todos hoy, para remar. Sí, pero que hoy es un, a pesar de que no lo haya considerado usted, que sea extraordinario y urgente, yo creo que sí. Es más, cuando termine esto, haremos un pleno, o más de un pleno, en el que habrá que llevar a más público todavía todas estas actuaciones. Ya verán cómo, y en la defensa de los intereses supremos, que son supremos, siempre lo han sido, de los noblejanos, nos vamos a alegrar. Y hoy yo me alegro que esto salga por unanimidad. Y ya verá cómo nos alegramos todos. Ya verá. Que vuelvo a decir que gracias porque votamos a favor, o nos enfadamos cuando votamos en contra. Gracias decimos, a todo no. El pleno, a todos los integrantes. Pero, bien, si es que tú mismo lo has dicho en tu exposición, tú te ocupas de buscar tu mayoría, claro. Es que es lógico, ¿no? Pero no es cuestión de ocuparse en buscar una mayoría. Es cuestión de que creo que mis compañeros que hoy no están presentes sí. También habrían votado a favor, porque ayer cuando nos reunimos… Lo decíamos, es que hay que votar a favor. O sea, creo que se pueden tratar estos temas… Horas normales. Pero, y claro que tienes que buscar tu mayoría, ¿cómo no? No sería lógico que los que han ganado las elecciones tuvieran minoría en algún pleno. Es que no tiene lógica. Estas son políticas, no me aclaró, por supuesto, es que son políticas que afectan a todo el pueblo y a todas las. No son políticas sectarias. Esto de cambiar la tubería o gastarse 400.000 o 500.000 euros en hacer muchas cosas que hay que hacer en el tema de la conectividad con otras partes del pueblo, pues es algo consustancial. Y ya lo verá cómo nos alegramos todos de la iniciativa de hoy. Nos alegraremos todos. Porque ya he dicho, en defensa de los intereses sagrados de los noblejanos, nadie, sea cual sea la institución. Sí. Te puedo asegurar, Agustín, que Jesús, Leandro y Luis iban a votar a favor por el bien común. Escucha, no opino lo contrario, ¿eh? De verdad no pienso que hubieran votado en contra. Pues ya está, pues hay que facilitárselo. Todo lo que usted quiera, pero yo tengo que facilitar el que los que están en el gobierno puedan acudir que esta tarde no podían. Pues seguramente a lo mejor no podían. Pues vamos a llevarlo mañana. ¿Por qué no? ¿Y por qué no llegamos a un acuerdo? Porque a este hombre le vamos a matar. Ya. Este hombre, ahora la culpa es del secretario. No es el secretario. Hombre, no. Es que el secretario tiene un trabajo que, bueno… Encomiable. Pero nadie duda de ello. Pero vamos, hay que preparar muchos papeles. Lo sé. Para cumplir con las órdenes de Europa. Pero muchísimos papeles. Ya. Y todos pasan por su mano. Todos. Bueno, se levanta la sesión. Gracias. Muchas gracias a todos y a todas.